Pues sí, la verdad que era lo que todos queríamos y a base de hacer un partido de mucha, 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 mucha exigencia y mucho trabajo, nos vamos con los 3 puntos y súper contentos, sí. Dos partes un poco bien diferenciadas, ¿no? La primera sin apenas ocasiones de gol por parte del estadio, pero bueno, la segunda se soltó un poco más el equipo y en 5 minutos prácticamente se solucionó, ¿no? Sí, la verdad que la primera parte estuvo muy muy igualada. Respeto, al final somos dos buenos equipos de la categoría, que oye, con buenos futbolistas y igual ese respeto al principio de ver quién tienes delante, pues igual sí que se impuso más. Se rompió por un detalle en realidad el partido, se rompe por un detalle que salimos rápido a correr y les metemos el gol. Luego aprovechamos ahí otro despiste y nos ponemos rápido con el 0-2, pero fueron dos rafagazos de 5 minutos. Así que la segunda parte salimos un poquitín, bueno, un poquitín queriendo tener más el balón, igual ser un poco más protagonistas y no pasar tanto tiempo en campo propio como la primera, pero bueno, cuestión de detalles. Al final, un equipo tan bueno como este, una categoría tan igualada, solo puede ser de esta manera. Final de la primera vuelta, 37 puntos, 10 victorias, 7 empates, 2 derrotas. 10 goles en contra, los goles a favor, 24 creo. Bueno, 26, 26, 26. Balance. ¿Te hago yo la pregunta? No, por eso. ¿Tú qué crees? Pues positivo, ¿no? Es decir, vamos, sobresaliente, porque nos faltaría solo medio punto para la matrícula de honor. Para mí, vamos, o sea, viendo lo que había en pretemporada, cuando se coge el equipo y cuando empiezas a andar y ver el nivel en el que está el equipo ahora mismo, pues ¿qué quieres que te diga? Es para estar muy contento porque ves que la gente te sigue, gente va a muerte y es lo único que puede pedir un entrenador. Que la exigencia de ellos se pongan la exigencia y que sepan capaces de cumplir con ella, pero ¿qué te voy a decir? Súper contentos. Deseo para el nuevo año salud y que no haya tantos lesionados, quizás. Clave, clave porque encima es que venimos de donde venimos, y eso no se le puede olvidar a nadie, que hemos pasado 2 meses de penurias digo, a nivel de vestuario, de tener muchas lesiones, de tener falta de gente, y entonces yo lo único que quiero es dentro de la medida de lo posible, ir recuperando a la gente, que haya buena calidad de entrenamientos, que ellos compitan, son buen equipo, al final hay pocas diferencias entre ellos, saben que un día va a jugar uno, otro día va a jugar otro, y esa es la clave para que el equipo siga rindiendo. El domingo otra batalla deportiva en un campo Comandés, que hoy por ejemplo ha ganado Roces. Pues ya ves, un campo muy difícil, que a los equipos les cuesta mucho sacar puntos de allí. Y nada, prepararlo como siempre, de la mejor manera posible, mirar a ver lo que vamos a tener delante, ver de lo que disponemos y ir a muerte, como en todos los partidos. Sí, la verdad, muy contentos de esta primera vuelta que hemos hecho y a seguir así por este camino, que es como debe ser. Es un partido trabajado. Primera parte bregasteis, aguantasteis y luego en la segunda explotasteis, ¿no? En ataque. Sí, la verdad que hicimos una buena primera parte, pero nos costó un poco arriba. Y la segunda parte, en 5 minutos, tuvimos la suerte de meter 2 goles. Y a partir de ahí, ya el partido lo conseguimos dominar. Y al final nos encerraron un poco, pero bueno, conseguimos portería cero, 3 puntos y perfecto. Primera vuelta, 37 puntos, 10 victorias, 7 empates y solo 2 derrotas. El balance muy positivo, ¿no? Sí, la verdad que nadie lo hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, ahora ya. A pensar a lo mejor en otras cosas, ¿no? Que la permanencia. Sí, cabe se cambia el mensaje. Sí, bueno, a ver. Estamos cerca de los 42 puntos ya, ¿no? Sí, sí. Prudentes, pero bueno. Hay que ganar a Andés primero, evidentemente, pero bueno. Vamos a estar ahí, esperemos. Y bueno, y cómo, ya que ha pasado la vuelta, ¿cómo te sientes en el Avilés Stadium? ¿Esperabas jugar tanto? ¿Cómo está siendo una de las piezas importantes para el míster? Sí, no, la verdad que estoy súper cómodo. Es la primera vez que salgo del banco y muy cómodo. También es verdad que las bajas y todo eso estoy jugando más, pero es muy cómodo, muy cómodo. Bueno, y el domingo otra batalla en Andés, campo complicado, ¿eh? Hoy perdió el Roces ahí, por ejemplo. Sí, campo muy complicado. Va a tocar Fozar ahí y bueno, nosotros nos adaptamos a lo que sea, o sea que con ganas y a seguir sumando.